Bueno, pues aquí nos encontramos una vez más. Decidí colocar el mapa a mi manera y centrarme en la zona, lo que va a ser para nosotros a partir de ahora, el sur. En esta pequeña zona del sur es donde vamos a hacernos nuestro nombre. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar a alguien con el cual podamos trabajar. La idea es poder centrarnos en la zona de Galan. Intentaré hacer amigos, unirme a ellos y desde aquí empezar a prosperar. Entramos dentro del castillo de Galan y nos pudimos encontrar con Bertemil Magchil, una de las nobles que viven aquí. Nos ha contado que tiene un pequeño problemilla con su sirvienta, la cual nos ha dicho que tiene gente viviendo fuera, que lo que hace es venir a atracar a los jugadores de las tabernas y demás. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño favor y así ganarnos su reputación, y es que no tiene nombres ahora mismo para poder enfrentarse a esas personas, pero nos ha pedido que durante 3 días permanezcamos con ella para así poder atacarles. Estuvimos los 3 días esperando tranquilamente a que llegaran los bandidos, ayudando a preparar las defensas para defender Galen. En ese momento nos percatamos de que el mismo día que venían los bandidos, se acercaba también el señor Lord de esta zona, al cual no podíamos perder ni desperdiciar la oportunidad de hablar con él. Así que, en una buena maniobra de estrategia, salimos en defensa de los bandidos. En defensa no, salimos en su ataque, pero a defender al señor Lord que se vino aquí. Mira cómo se viene el señor Lord. ¡Ay, dale! ¡Dale, Lord! ¡Dale! ¡Dale, señor! ¡Dale! Está, ¡casi! ¡Va! ¡Venga! ¡Ah! Pues eso, el caso es que nos unimos aquí en su defensa. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yee-ha! ¡Ojo, que están ahí! ¡Flechazo! No tendrás a gente, que me tienes que dar a mí. Toma, flechazo en la cara. Y tú también. ¡Ojo! No le muevas, no le muevas, que le voy a dar. No le muevas, que le doy. ¡Ese es mío! ¡Ese! ¡El otro! Vale, hay que tirar. Bueno, se dispara por el lado izquierdo del caballo, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si no es por nosotros, no matéis a nadie! Después de tener una breve charla con él, le hemos preguntado sobre la batalla de Pendrake. Le hemos dicho nuestro nombre, al cual ha dicho que lo marcará, pero que necesita ganar más confianza para poder tratar con nosotros. Sobre la batalla de Pendrake, es la batalla donde nuestros padres murieron. Y bueno, nos ha estado contando que ellos no tenían muy claro el ir, era... Luchaban por el imperio y era un acuerdo que tenían con ellos de que si era el imperio atacado, ellos acudirían a su defensa. Pero sus nobles no estaban muy de acuerdo con ellos y se rehusaron a ir. Él fue a la batalla, se quedó esperando en una colina y lo que hizo fue atacar y decidir a quién atacar desde la colina pensándolo tranquilamente. Por lo visto le fue bien, aunque tuvieron muchas bajas y no le fue una batalla agradable. Desde entonces los nobles... como que no le tienen tanto estima, y eso que fueron ellos mismos los que provocaron la pelea. Bien, dicho esto, vamos a intentar hablar con él, para ver si con un poco de suerte. Después de nuestra pequeña ayuda en la batalla, cosa que parecía que no necesitaron, estuvimos hablando con el rey tranquilamente y charlando. Le dijimos nuestro nombre, él lo apuntó. Y entonces le preguntamos por la batalla de Pendrake. La batalla de Pendrake fue una batalla donde nuestros padres murieron. Y él nos estuvo contando que lucharon para el imperio porque era un acuerdo que tenían con ellos. Ellos tenían que acudir a la defensa del imperio siempre y cuando fueran atacados. A los nobles no les gustaba esa idea y los nobles no acudieron en su ayuda en aquel entonces. Ellos sí fueron y se quedaron esperando en una colina, decidiendo a quién y qué podrían atacar. Al parecer lo hicieron bastante bien, tuvieron muchas bajas y la guerra en sí para ellos no les salió a cuenta. Desde entonces con los nobles no se llevan muy bien, pero recibió una buena lección como rey de nunca seguir y sí liderar. Dice que fue una amarga lección la que aprendió. Bueno, el caso es que después seguimos charlando con él tranquilamente y le hemos ofrecido nuestros servicios como mercenario, para ir ganando reputación y así poder entablar amistad con ellos. Y el caso es que me ha ofrecido 100 monedas de oro por cada evento que haga, por cada enemigo que abata. O sea, no unidad, sino ejércitos. Y por cada cosa importante que haga. Así que voy a aceptar, es un poco de dinero extra aparte de lo que haga, con lo cual para empezar nunca está mal. Bueno, definitivamente nos acepta, con lo cual le decimos que nuestra espada está a su servicio
Y a partir de aquí comienza la nueva aventura. Con nuestro nuevo lore. Bien, pues qué mejor que empezar. Bueno, vamos a venir aquí, que teníamos que defender esto. Bueno, pasados dos días nos encontramos con otra vez con mantequilla de queso y... con el café manchado. Y les decimos que estamos ready para la batalla. Ya les hemos dejado prepararse, así que comience el combate. Bueno, nos encontramos con el contrincante de Madame Café con Leche, la que nos dice que no hace falta que luchemos contra ellos, no hace falta derramar sangre, sino que ella nos pagará el doble de lo que nos pagaba Café con Leche, o mantequilla. Y el caso es que le decimos que somos hombres de palabra, así que lucharemos con ella hasta el final. Muy bien. Vamos. Ya está, desnuca. Vamos, muchachos, que no quede ninguno. ¡Sacar las desnucadoras! Eso es, no ataques, ¡no! ¡No pegues! A ver. ¡Dale que me da! Ya está, si yo sabía que iba a pillar. A ver si mejoro mi outfit de aquí, macho, no tengo ni escudo ni siquiera. Un escudito me hubiese venido muy bien. Y con maza. ¿Dónde está mi espada? Dame una espada. Muchachos, esto es otra cosa. Así, sí. Muy bien, muchachos. Ay, perdona que te doy. Muy bien, muchachos. Bueno, pues Butterfly nos agradece su servicio. Bueno, nuestros servicios nos da 470 moneditas. Con lo cual hemos hecho un evento importante. Hemos bajado con Lucy Alba la relación. A lo cual nos ganaremos 100 monedas más. Vámonos. Bien, después de estar en la taberna y buscar y hablar con la gente, no he encontrado a nadie que sea adecuado para mí. He intentado con uno y resultaba que era el vendedor de esclavos. Buena F por mí. Bueno, el caso es que hay que buscar a alguien que nos acompañe. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar a alguien que quiera acompañarnos en nuestra nueva aventura, en nuestra nueva lucha. Y para eso vamos a ir a los pueblos grandes, a ver a quién encontramos. Finalmente llegamos a Jaculán, donde vamos a irnos a la taberna a ver si encontramos a alguien digno de nosotros. Como tocan los músicos, ¿eh? ¡Qué alegría, qué alboroto! Bueno, aquí veo a alguien. Sí, veo a alguien. Paea de Wormjet. Bien, Paea de Wormjet. ¿Estarías dispuesta a trabajar por mí? Paea nos ha contado una historia bastante turbia de lo que fue su vida. Lo que nos ha dicho básicamente es que su padre era un prestamista del Imperio cuando, claro, que no trabajó en un buen lugar, porque por lo visto cuando llegaron los disturbios, algún tipo de guerra y demás, pues bueno, básicamente cambiaron de dueño, dejaron de ganar pasta y los soldados, al ver que debía tanta pasta y demás, bueno, pues decidieron atacar la casa de su vecino a modo de pago, ¿no? Lo que ocurre es que las llamas también sacudieron su casa y se quemó. Así que de esa manera se quedó sola en la calle, su padre murió intentando... que la caja fuerte sobreviviese al incendio, ¿no? Pero claro, ya sabéis, en zona de guerra ladrones y cosas así aparecen siempre, con lo cual se quedó huérfana, sin más. Intentó sobrevivir como pudo, hizo alguna cosilla que no estaba muy allá, y el caso es que ahora está aquí. Me pide 828 monedas de oro, son bastantes actualmente para lo que tenemos, pero dice que tiene buenos talentos, que puede aprender rápido... Y no tiene dónde ir, y ya que es una huérfana como yo, voy a decidir que Paella se quede con nosotros y ya solventaremos el tema del dinero. Así que, Paella, bienvenida. Al parecer me he estado informando de lo que viene a ser la estrategia militar de los que ahora son nuestros señores. Bien, bueno, recordamos que nosotros somos unos mercenarios, no le pertenecemos simplemente a ellos porque sí, sino por dinero, al menos de momento. El caso es que en cuestión de diplomacia están en paz con todos, exceptuando con los Stilgia, que son estos de aquí. Toda esta zona de la izquierda, todos los norteños, vikingos y demás, pues contra todos ellos deberemos de enfrentar si vemos alguno y ganar reputación. Bien, es hora de probar nuestro valor contra un pequeño grupo de loopers. Bien, muchachos, ¿estáis preparados? Ya veo que sí, porque estáis disparando. Bien, ahí tenemos a Paella. Que estoy un poco en medio, ¿no? Voy a ver si cazo yo. Uf, en mitad la nieve se les ve perfecto, ¿eh? Ojo que le he dado. Venga, cargad, chicos, cargad. Vamos a ver. Un poquito más a la izquierda. Hay que hacer práctica de tiro blanco, ¿eh?
Eso es. Un poquito más abajo. Y listo, ¿no? No ha escapado ni Dios. Muy bien, muchachos, muy bien. Eso es, paella. Ahí, ganando experiencia, vamos a ello. Bueno, en mi camino hacia el norte para entrar en la guerra, mientras me voy equipando mejor, nos hemos encontrado un buen hombre de un poblado, el que nos dice que necesita que su pasto coma, pero que bueno, por ciertos problemas burocráticos, no puede comer. Y hay casos que nos ha pedido que si podemos proteger a su... ganado, por así decirlo, a su ganado, a su pasto, ¿no? Para que puedan comer y demás. Y entonces nos pide que o bien le dejemos a alguien con un par de hombres, o bien lo hagamos nosotros mismos. Así que vamos a ir nosotros todos juntos y vamos a hacerlo. Bueno, pues el caso es que tenemos que ir hasta Aebeikomer. Ojo. Aquí se acerca un señor Lord. Hablaremos con él. ¡Qué maravilla! Tenemos a un señor Lord, el cual recordar que tengo que hablar con 10 de ellos. Ya hemos hablado con uno, así que hablemos con el segundo. Como bien hicimos con nuestro propio rey, vamos a preguntarle por Pendrake. Por lo visto nos está contando Ergon, bueno, Ergion, que el día de la gran batalla su rey desaparece y su hijo toma el trono, con lo cual eso da muchas cosas a entender, ¿no? Ya sabéis cómo va la cosa en estos temas. Bueno, al parecer lo que hicieron fue en un bosque emboscarles y estuvieron ahí dándole caña y a diestro y siniestro, mandando flechas, y con una buena emboscada, pues la cosa quedó bastante clara y sencilla y derrotaron al enemigo, sin mucho más. Bueno, voy a ver que seguíamos a Aebeikomer. A ver qué tal se da la cosa con los de Aebeikomer. En mi camino hacia Barcheg, para ir hacia la guerra... Y así poder combatir a nuevo, y hacerle un favor a nuestro señor, si no la palmo antes, he llegado hasta la ciudad de Marunach, donde nos han dicho que si podíamos ayudarles a una pequeña escabechina con pequeños foráneos de aquí del lugar, ¿no? Tenemos que buscar a unos pequeños grupillos de gente. A ver, son bandidos de las montañas y con un poco de suerte podremos liquidarlos. Tengo que matar a un par de grupos. Vale, tengo que pillar... Ojo, ojo. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Esos son. Esos son los que tenemos que pillar. Bien, amigos. Rendíos. ¿No? Morís. Bien, muchachos. Detrás mía. Aguantar, aguantar. Vienen a caballo. Aguantar posiciones. Aguantar. ¡A por ellos! Ojo, que voy yo aquí. Que me choco. Saca la espada, anda. Saca la espada, que con el arco vamos a hacer poco. Dale caña. Esa es, esa es. La roca dura, lo sabemos. Vamos, vamos. Son nuestros, vamos, vamos. Adelante, que vamos a quedar con sus caballos. Buenísima, buenísima. Mira, no, son como pirañas, loco. Son como pirañas. Increíble. ¡Así me gusta, chavales! ¡Que yo no haga ni el nodo y vosotros lo hagáis todo! ¡Sí, señor! Esta es mi gente. Esa es. Bien, amigos, esta batalla la voy a hacer a pie con vosotros. Ya le he puesto un caballito aquí a la moza. ¡Vamos para ella! Que no quede ninguno, ¿eh? ¡Ojito! ¡Vámonos, la que te acaba de llevar! ¡A por ello! ¡Ay, que no salga de ahí! ¡Vámonos! La que se ha llevado. Vamos a ver. ¡Ahí estamos en la cabeza! ¿Listo, no? Ya está, venga. ¡Bravo, chavales! ¡Bravo, bravo! ¡Facilillas, facilillas! ¡Cuanto menos! El final de nuestro viaje va a llegar de noche.
con la espesura de la montaña, la nieve y los pequeños bosques para que el enemigo no nos vea. A partir de aquí entraremos en territorio enemigo, lo cual hará la cosa bastante más complicada. Nos enfrentaremos a sus ejércitos, lo cual hará la cosa mucho más difícil. Y no estoy seguro de que todos los que hayamos venido hoy podamos sobrevivir. Pero a partir de ahora, nos esperan grandes hazañas. Y nos quedamos en Utrolheim Castle. Tranquilamente, aquí como para vivir. Bien, estamos al límite de lo que viene a ser nuestros aliados. A partir de aquí en adelante solo encontraremos enemigos, enemigos y enemigos. Será arduo, será duro, pero intentaré desde aquí labrarme un gran futuro reventando a mis enemigos. Eso sí, no la palmo en el primer combate. Nunca se sabe. Pero esto lo veremos en el próximo episodio. Adiós, chao, chao.